Creo que el mejor legado que le podemos dejar a estas próximas generaciones es precisamente un patrimonio natural y un patrimonio histórico como es todo lo que hay alrededor del río Guadaíra en su paso por Alcalá de Guadaíra. Sentarnos debajo de un árbol a leer un libro mientras los niños juegan a nuestro alrededor, en definitiva, en el complejo entramado de nuestras ciudades, que podamos tener puntos de encuentro. Es un bonito tiempo a enamorarnos de Alcalá. Solo aportando cada uno un granito, somos capaces de construir entre todos una ciudad mejor. Es de las ciudades en España que genera más empresarios al año por número de habitantes. Y eso dice mucho de que es una ciudad muy dinámica. Queremos ser mejores en nuestro crecimiento económico, pero queremos hacer también, de verdad, un entorno habitable, un entorno sano. La vida de cada persona es única, irrepetible e insustituible. Y yo sigo creyendo en aquello que los seres humanos estamos hechos del mismo material del que se hacen los sueños. Las personas nacemos con la vocación de compartir. Necesitamos a otras personas que nos complementen para ser mejores. Del deporte, transmitimos elementos de pedagogía y valores fundamentales para esta generación, pero especialmente para la generación de los más jóvenes, de nuestros hijos y de nuestras hijas. El saber también que a través de estos valores podemos afrontar nuestro presente y tener un mañana que pueda ser mejor.
pertenecemos y somos depositarios de una herencia de generaciones y de generaciones que dejaron aquí lo mejor de sí mismos, su expresión cultural, sus emociones, sus sentimientos. Y esto es lo que nosotros recibimos y tenemos que ser capaces de ser responsables históricamente de pasarlo a lo largo. Hoy aquí vamos y estamos inaugurando el Teatro Auditorio Las Riberas del Guadalquivir. Las bibliotecas siempre han sido el baluarte de la defensa de la cultura en nuestros pueblos y en nuestras sociedades. Yo creo que nos estamos preocupando, yo creo que de lo mejor que tenemos en una ciudad, ¿no?, que son nuestros niños y niñas, y dando con ella también respuesta a toda la familia. Por eso antiguamente, siempre pongo el ejemplo que las tribus nómadas, cuando nosotros éramos pueblos nómadas, que nos trasladábamos de un sitio a otro en busca de alimento, en busca de mejor vida, nunca se dejaba a nadie detrás. Nunca se deja detrás uno de los nuestros. Conmigo, como alcalde, como ciudadano, podéis confiar. Todos juntos lo conseguiremos. Que juntos siempre seremos más y seremos mejores.